va a ser una sesión original. En primer lugar, por lo grato que es que podamos departir en una mesa, la llamamos simbólicamente mesa redonda, a pesar de su forma rectangular, historiadores peruanos y españoles. Escribimos sobre los mismos temas a ambos lados del Atlántico, disentimos o coincidimos en opiniones, pero nunca tenemos muchas ocasiones, ni siquiera en los congresos internacionales, de poder debatir sobre los temas de nuestro interés. Y la originalidad es que vamos a hablar todos. Nos hemos propuesto unos temas en que actuaremos sucesivamente como ponentes, muy brevemente, exponiendo los puntos de vista de cada uno. Don Antonio del Busto nos hablará sobre la ejecución de Atahualpa, puntos de vista. Bien. Atahualpa un día dirá a Pizarro, en lo que considero yo una conversación casi de amigos: venme a ver tú, pero no me traigas a este tuerto ni a este gordo. Tú ven todas las veces que quieras. Yendo a Naboría, Nicaragua, y este confiesa que viene un ejército muy grande, que todos los ejércitos que han pasado no han osado a llegarse, parece que han estado tomando posiciones, pero este que viene, este sí que es grande de verdad. Y lo dice en tal tono que Almagro mira a Francisco Pizarro. Una vez más Francisco Pizarro no sabe qué hacer. Pedro Cataño, sin haber terminado el juego, considera que ya ha perdido la partida. Y entonces Almagro le dice: ¿qué hace vuesa merced a Pizarro? ¿Que por amor a Cataño vamos a perder la vida todos? Pizarro no se mueve. Pizarro piensa, decide, se pone de pie, sale y abre el juicio sumario. Atahualpa no cree. Dice: no, porque yo he pagado. Entonces yo no soy culpable de nada. Yo no voy a morir. Y cuando lo sacan, sigo abreviando, por la plaza de Cajamarca, estando toda la tropa formada, los de a pie y los de a caballo, con antorchas en la mano los infantes, cantando el credo, inclusive los jinetes, y avanza Atahualpa. Entonces Atahualpa se pregunta a sí mismo, y lo hace con Fray Vicente, que tiene a un costado predicándole las verdades de la fe, y al otro lado nada menos que el obeso y rechoncho tesorero de su majestad Alonso de Riquelme, y le dice: ¿a mí? ¿Matarme? ¿Por qué me van a matar? ¿Yo qué les he hecho? Yo les he pagado a ustedes todos. En realidad ustedes son los que me deben a mí. Ustedes lo hacen por asustarme. Ustedes quieren hacerme ver que muriendo, bueno, termina todo. Pero si lo hacen porque yo les dé más oro, más plata, yo les lleno más galpón, van a quemar. Esa leña es para quemarme a mí. La concepción andina del fuego. Si quieren que el hombre desaparezca por completo, incluyendo a su ánima, si quieren reducirlo absolutamente a la nada, que lo entreguen a la hoguera. Y Atahualpa, que cree en una vida de ultratumba, no quiere creer en tal maldad. Pero ¿por qué me van a aniquilar del todo? ¿Por qué van a borrar no solamente mi cuerpo, sino también mi alcabasca, mi espíritu, mi alma? Yo quiero ir a gozar a la mansión de mis antepasados, y no me van a dejar. ¿Por qué? Porque no eres cristiano. Y muere Atahualpa, no un 29 de agosto de 1533, sino un 26 de julio del mismo año. Y lo que es más, él muere convencido de que no está engañando, y Pizarro lo sentencia a morir convencido de que lo está engañando. En el fondo, los dos son unos engañados. El Inca no lo sabía, esa verdad se la ocultaba. Pizarro creía que la verdad era la que el Inca le ocultaba, y el Inca en realidad pensaba que estando todas las cartas sobre la mesa, él no tenía...